Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dean Spin, y os traigo lo que espero que sea el primer capítulo de una larga serie, si sobrevivo, del Oxygen Not Include. Como lo veis aquí, el vídeo de presentación tuvo bastante aceptación, algunos me habéis pedido que haga vídeos del juego, y bueno, me he estado empapando bien de cómo funciona, algunos me habéis dado algunos consejos, así que es hora de comenzar una partida, donde bueno, de paso que conocéis el juego, también lo conoceré un poquito más, iréis viendo que bueno, está relacionado relativamente con la temática del canal. Como veis, estamos en el espacio y vamos a colonizarlo. Para eso tenemos tres colonos, que de momento y de primeras podemos ir eligiendo sus cualidades hasta cierto punto. Este es narcoléptico, así que se nos duerme en cualquier sitio, que más o menos no es del todo malo. Este es fratulento, vamos a ver si tenemos algo mejor. Gastrofobia, este no puede cocinar, bueno, hay cosas peores. Y este aprende despacio, bueno, aprende despacio, pero tiene mucha fuerza. El narcoléptico es el que no me gusta porque se me va a quedar dormido en cualquier sitio y no me gusta. Anatem, ¿qué era esto? Este es menos 5 de atletismo. Este creo que comía mucho, efectivamente, un agujero en el estómago. Fratulencia, este no puede investigar. Hombre, al principio es importante investigar, pero bueno, tengo otros dos que digo yo que podrán hacerlo, ya que este no aprende muy deprisa, pero bueno, va a estar mucho tiempo. Y la colonia, hombre, colonia, llamarle colonia a la colonia me parece un poco triste. Vamos a llamarle Odin Colony, a ver qué nos sale. Y nada, pues nos vamos para allá, a ver qué es lo que encontramos. Aquí hemos aparecido, en este asteroide, que bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a recolectar recursos. Vamos a ver, voy a poner un poquito el tiempo y os enseño un poco el ambiente que tenemos. Tenemos por aquí agua, bueno, aquellos que no habéis visto el juego, no lo conozcáis, pues esto básicamente, como ya dije en su momento, un gestor de gases. Aquí por ejemplo tenemos oxígeno, que nos dice a qué temperatura se vuelve líquido, las propiedades del oxígeno, etcétera. Aquí tenemos diferentes tipos de rocas, que si algas que me sirve para convertir oxígeno, que si piedras que directamente dan oxígeno, metal para producir máquinas, el carbón para combustible, por aquí tenemos otros recursos para fertilizante para las plantas, todo tipo de recursos. Y por supuesto, pues gases, tenemos oxígeno, tenemos por ahí metano, también tenemos cloro, ya veremos qué es lo que vamos haciendo. Y ahora vamos a centrarnos con las tareas de nuestra gente. Vamos a empezar picando. Tampoco es que haya mucho donde picar ahora mismo. Estas son plantas que nos dan alimentos. Yo diría que de momento vamos a ir ampliando un poquito la base. Vamos a quitar la pausa y que ya empiecen a trabajar. Aquí ya vamos cogiendo carbón y vamos cogiendo cosas. El oxígeno, que es muy importante, como comprendéis, si no nos morimos. Pues lógicamente al principio tenemos a tener bastante, luego más adelante ya será un problemita. Y yo recomiendo, por lo poquito que he jugado, es ir pensando, ir planificando bien todo lo que queremos hacer, porque luego en un futuro es muy importante. De momento vamos a ir colocando un almacén. A ver, aquí tenemos, aquí puede ser un pozo de CO2. Vamos a colocar aquí un par de almacenes, aquí, y luego ya cambiaremos un poco el tema, vale. Energía, de principio, pues ahora mismo no hace falta energía, no tenemos ningún cacharro eléctrico. Alguien me puede decir, coloca ya las camas. Pues las camas son secundarias, son tampoco tan importantes. Mira, esto si lo rompo, se me va a caer aquí abajo y aquí lo que hay es vacío. Así que más vale que lo cancele, porque si no, todo el oxígeno poquito que tengo se me va a ir aquí al vacío y me voy a morir de asfixia. Vale, aquí ya he podido ir haciendo escaleras para bajar aquí abajo. Aquí tenemos comida, esto incluso le podemos poner que sea recolectable. Esto creo que nada más que de decoración, pero bueno, vale. Y esto, que creo que es un bicho que sale por las noches, lo vamos a excavar. Vale, vamos a hacer las escaleras por aquí. Vamos a ir pensando, aquí voy a hacer una trampa de CO2. Aquí se va a caer todo el CO2 a la larga, y ya veremos si por abajo hay agua, que también me gusta hacer ese tipo de cosas para el agua. Y esto es aquí a picar. Vale. Aquí lo almacenamos todo. Aquí lo almacenamos todo. Luego ya iré haciendo almacenes para diferentes cosas. Sobre todo por el tema de las cosas biológicas. Que son los que van a generar, vamos a decir, más gases. Y nos van a dar más problemas. Vale, de momento tenemos aquí bastante comida. Tenemos de todo. Comida sí es verdad. Debería hacer algo de energía para producir comida. Pero de momento para la primera noche tenemos aquí, tenemos bien las calorías. 20.000 calorías.
Yo creo que lo aguantamos bastante bien. Y hemos dicho de lo que yo necesitaría es agua, porque sin agua no voy a poder construir comida. Y sí, es cierto que aquí hay agua, pero es que es muy poca agua. Pero es lo que hay. Así que vamos a hacer un túnel. Un túnel para conseguir agua. Hombre, esta altura es bastante alta. Quizás, sí, al final tengo que coger todas las algas, me va a dar lo mismo. Vale. Esto también lo vais a recoger, que son algas que van a dar oxígeno a la larga. Y esto lo vamos a picar por aquí. Y por aquí abajo, pues ya bajaremos a coger el agua. Voy a hacer un poquito el tiempo, porque al principio... ¡Ah, en los servicios! ¡Uy, que se me olvidó los servicios! Ese sí que es un problema. Los servicios. Servicio, ¿dónde estaban los servicios? Porque si no se me empieza a mear por aquí, por otros sitios, y eso sí que va a ser malo, por decir muy malo. El servicio me voy a poner aquí. Oxígeno, bueno, la condensación creo que llega, la concentración creo que llega hasta 2000 de forma natural, vamos a decir. Y bueno, 2000, tenemos 1300, va de momento bastante bien de oxígeno el tema. Como no he roto aquí, que todo esto se me podría ir por aquí, no hay mucho problema. Vale, seguimos por aquí. Esto digo yo que lo irán recogiendo, pero si no se lo digo yo, que menos recojan. Y aquí hemos muy poquito oxígeno. Voy a ver si puedo ir aguantando. Aquí hay productores de oxígeno, que no quiero gastar de momento algas. Eso no sé yo si llegará ahí a excavarlo. Vale, aquí también hay comida. Y hay también aquí raíces que luego me van a servir para plantar. Eso lo puedo llevar. ¿Esto qué es? Granito. Aquí ya empezamos a encontrar un bichete aquí en una caverna. Aquí tenemos cloro, ambiente de cloro. Este bicho le gusta bien ambiente de cloro. Por supuesto, a mí no, es muy tóxico. Aquí tenemos bastante oxígeno. De hecho, toda esta agua casi que podría dejarla caer aquí. Y así me quedo con el agua y me quedo con el oxígeno. Tampoco sería tan mala idea. A ver, también, a ver qué vamos descubriendo por aquí abajo. A la derecha, esto es dióxido de carbono y esto es hielo. Este hielo, si luego lo calentamos, podremos conseguir que se nos haga agua, por supuesto. Aquí, ah, mira, aquí tenemos un depósito grande de agua. ¿Y este no lo he visto yo antes? Estaba aquí arriba el agua. Vale, pues tendré que romper. Quisiera romper aquí arriba para que todo este agua caiga hacia abajo. Y vamos a ir acumulando agua. Aquí alguien se va a pegar una ducha buena. Ah, y aquí algo, sí, yo tampoco mucho. Quizá haga vacío. Pero bueno, lo que es en tema de volumen, creo que no va la cosa tan mal de oxígeno. Y voy a ir pensando en colocar... Bueno, esto va a ir expulsando por aquí oxígeno. A la larga irá creciendo. Muy a la larga. Bueno, no anda mal de oxígeno. Esto ya producirá. Y de hecho, si pico un poquito por aquí, esto me irá produciendo más oxígeno. Bueno, voy a empezar con el tema eléctrico, porque necesito tema de comida. Así que vamos a poner aquí un generador, de momento generador manual. Un generador, las habitaciones deberían estar arriba, que es donde va a ir naturalmente todo el oxígeno. Así que aquí voy a poner la producción de energía. Esto de momento lo vamos a poner aquí, que sea un poquito feo, pero tendrá que valer. Con su cable conectado. Y por supuesto la máquina de fabricar comida, que va a ir aquí. Y ya que vamos a poner aquí también una máquina de estas de algas para producir oxígeno. Y hemos dicho que aquí habrá que poner alguna cama, porque aquí arriba es donde se va a ir todo el oxígeno de forma natural. Así que les vamos a poner aquí tres camitas, uno para cada uno. Y dentro de nada vendrá el cuarto. El cuarto se va a quedar sin cama. ¿Y esto por qué está excavado aquí? Aquí falta algo. Aquí le podemos poner un cubo y ahora ponemos después otra cama aquí arriba. Y estos ya están trabajando, ya podemos dar un poquito el tiempo, que esto acelere. Aquí se ha derrumbado algo de arena. Va, estupendo, esto está produciendo aquí oxígeno. Veis, ya va subiendo la concentración, poco a poco. El CO2 tendré que irme preocupando en hacer el pozo que os comenté antes para que caiga aquí. Mira, aquí hay bastante oxígeno. Para que caiga aquí abajo todo el CO2, porque se va a ir acumulando. Bueno, que por otro lado, al fin y al cabo, cuando excave aquí,
todo el cero quisiera que se fuera para abajo. Estaría bien. ¿Y este bicho? No, que este bicho no me gusta. Este bicho, vamos a atacarlo. Pues se nos va a comer la comida o lo que haya por aquí. Venga, y muérete. Que se me... Ah, que se ha... O sea, pensaba que se había muerto. Que no, simplemente se había quedado dormido, ¿verdad? Tenemos tres, sí. Pensaba que se había muerto. Digo, joder, un bicho no se puede morir así. Bueno, a la noche la pasamos deprisa. Además que es que no tenemos ni camas. Y aquí creo que hay bastante oxígeno. Si hay oxígeno y se duermen donde no hay oxígeno, pues acaba, como te puedes imaginar, muerto. Apnea del sueño. Vale. Ahí, produciendo. Aquí veis que tenemos el estrés. De momento tiene poco estrés. Ahora, este se ha pegado aquí una carrera a correr que no veas. Bien. Supongo que irán excavando para arriba. Caerá el agua. Y ya yo me iba a dedicar a la trampa de CO2 que dijimos que venía a aquel lado. Esto de momento no hace falta ni que lo pique. Quizá un poco simplemente por afán exploratorio. Que podría ir también para arriba. Que para arriba, no veo que haya tampoco nada interesante. Casi prefiero ir hacia abajo. Ah, aquí ya se me dio el dedo. Cancel. Y el CO2 no va a ir para allá, supongo, porque tiene este estorbo. Y esto debería picarlo todo entero. Voy a picar un poco por si no va a poder llegar a la escalera. Y se van a pegar el baño, padre, cuando lleguen. Puedo aumentar la prioridad, eso es verdad. Priorizar esto. Pero vamos, ya está llegando. Tampoco esperéis que caiga agua aquí a raudales. La densidad de los líquidos es bastante grande, como podéis ver aquí. Son muy densos, así que no fluyen tan alegremente. Sí, no está mal como fluye. Te vas a ahogar. Uy, va. Quizá tenga que haber dejado aquí uno por si esto se inunda. No he hecho un poco de cálculo a ver cómo estaba el tema. Vamos a poner aquí esto, por si acaso. Que va a poner prioridad. Que me voy a inundar. También podría picar esto. Quieras que no, algo de volúmenes. Venga, construye ahí. Claro, y ahí se pasa a respirar, ¿no? Muy bien, muy astuto. ¿Y luego cómo piensas subir? ¿Espabilado? ¿Que eres un espabilado? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo ha saltado! Y esto ya se me inunda un poco. ¡Qué bien! Y este se ha tirado para arriba porque... porque ha querido, realmente. Yo creo que ha salido ahí para huir. Vale. Esto lo tenemos. Ahora queremos esto también. Que todo este agua se nos vaya más para abajo. Esto ya irá cayendo. Aquí tenemos más agua, pero esta ya va a ser más complicada traerla hasta aquí. Pero se puede hacer, se puede hacer. Vamos a seguir con las obras públicas. Todo esto. Ahí. Bueno, de hecho, el último casi que me sobra. Que me sobra. Vale. Que se me ha inundado, al final se me ha inundado. Esto es el, si esto se llenase, que no sé por qué ha hecho aquí esta burbuja de oxígeno y no puede salir. Esto va a empezar a producir comida ya. Y así, como necesita agua para producir comida, digo yo que a la larga quitaremos esa inundación. ¿Veis lo que he comentado? Que es bastante denso. Ah, me dice que está lleno de agua y que por eso no puede bien. Fabuloso. Pues esto me lo vas a ir quitando de agua. Y es que sigue aquí. Parece que sigue aquí quitando un poco de agua. Sube que te ahogas. No
No sé qué va a hacer con este agua. Supongo que le irá metiendo en algún sitio, pero es una pérdida absoluta de agua. ¿Qué vamos a hacer? Venga, aliviando. Este para arriba. Eso están ahí quitando todo el agua. Qué pérdida de agua más triste. Es que esto se llenase aquí. Ya va. Y se mete aquí debajo del agua a coger agua, que es espabilado. Vale, pues esto me lo cancelas ya. Ya irás cogiendo de aquí las cosas. Y esto, bueno, que se caiga aquí, me da lo mismo, ya lo iré recogiendo. Pues vale, primera noche. Se quedó un poquito estresado por el tema del agua. Antes de quitar todo esto, me voy a preocupar de tener sitio para todo el agua, si no, la vamos a liar otra vez. Sí, quedan aquí burbujas. Así está cogiendo agua para la fábrica de comida. Y todo lo que queda por aquí, pues ya lo irán cogiendo, eso sin problema. Bueno, a ver si ya voy echando menos al siguiente colono y ya llega. De momento le puedo poner que vayan haciendo ya le van haciendo la cama. ¿Dónde está la cama? La cama, siempre me pierdo con la cama. Vale, la cama va a ir aquí, de momento. Y esta planta va creciendo más o menos bien. Que también me dará comida. Y esta ya va excavando, y una vez que excava aquí abajo, se nos va a ir todo. Eso te lo llevas, antes de que se caiga abajo del todo. Ahí está esta planta, va a morir. Y aquí hay un bicho que supongo que morirá en cuanto se inunde todo. Así me gusta, al final cogiendo agua. Ya lo dejar todo seco. Estupendo. Comida tengo 29.000 kilocalorías. Bueno, como va desecando todo esto, no me importa que vaya fabricando más. Ay, qué listo, solo que me ha cogido todo el agua que sobra. Bien, oxígeno estamos. Así es verdad que se tiene que llenar todo esto. Sí, es un gasto inútil de oxígeno, pues también. Pero a la larga veréis cómo a esta habitación le voy a dar un uso. Yo creo que este de momento lo podía desconectar. Ah, ya tenemos otro colono. Otro duplicante, otro replicante de estos. Este tiene flatulencia, así que no me convence. Poco atletismo. Y este tiene flojera. Pues venga, vamos a coger de la flojera. Algo es algo. Tampoco... supongo que cargará menos. Efectivamente, 74 kilos de agua en vez de... no se va a tocar a los demás. Pero bueno, por lo menos hará su función el de cocinar o cosas así. De hecho, aquí le podemos poner en los trabajos que haga cada uno. Mira, este es especialmente bueno para el masaje. ¡Ah, qué bien! Cocinar, composición... Yo creo que ya con 4 me tengo que ir preocupando de investigar. Porque aquí la investigación es muy importante y cuanto antes lo tenga todo investigado, mejor. Así que aquí le ponemos un cable. ¿Estás conectado? O es que me falta... quizás que me falte cobre. Vamos a coger cobre de aquí. Y otro poquito de cobre de acá. ¿Alguien se ha quedado sin cama? Ah, este está aquí. Vale... venga. ¿Todo malo son estos? Ah, mira, estos ya han roto. Ya han roto y ya se ha llenado todo de agua. Ya ha quedado aquí esta especie de... cámara de oxígeno aquí. No me he fijado cómo ha ido, pero... parece ser... que supongo que todo este oxígeno ha subido para arriba. Sí, parece que tiene mejor concentración. Entonces ya podemos ir rompiendo aquí arriba. Y debería de ir cayendo.
Esta más también tiene aquí bastante. Mira, 1800, tiene mucha condensación. Enable auto harvest. Esto lo van a ir recogiendo cuando esté preparado. Y así de momento no tengo ni que cultivar. Esto no vale para nada. Esto de momento tampoco vale para nada. Vale. Y aquí no sé yo cómo van a llegar. Tendré que hacerse una escalera incluso. Ah, que hay una planta ahí. Claro, puede. ¿Este también tiene auto harvest? Sí, exactamente ahí. Pues nada, les tocará subir por aquí y aquí hacer esto. Y todo esto ya lo íbamos extrayendo. Aquí tenemos más producción de oxígeno. Estupendo. Y de paso vamos explorando qué hay por aquí arriba. Aquí hay agua sucia. Aquí bueno, aquí todavía más agua. Mejor que sobre el agua. Eso no es malo. De hecho, es posible que a la larga nos falte agua. Porque pienso producir bastante oxígeno a través del... por el agua. Mira, aquí tenemos agua sucia. Quizás esta la podría trasvasar a este lado y hacer aquí... Claro, que más encima aquí está lleno de slime de este. De venirme para abajo, hacer el depósito de CO2, que puede ser aquel. Veis, aquí ya se empieza a acumular un poquito de... de CO2, ambiente insalubre. Vamos a activar esto y investigar, por supuesto. Vamos a empezar investigando. Quiero investigarlo todo, así que vamos a hacer el tema de energía, que quizás sea importante, primero con carbón, luego ya lo mejoraremos con otra cosa, pero quizás tubos. Sí, venga, vamos con tubos, ya que estamos haciendo trasvases de líquidos con tubos. ¡Hala! Y el que está haciendo la comida de momento va a parar, porque ya tenemos bastante comida. Y así no tiene que otro pasarse el día corriendo aquí arriba para producir energía para la comida. Y este váter, que ya está casi lleno, que luego se me olvida, lo vamos a ir limpiando. Muy bien. Esto yo creo que marcha bastante bien. La verdad es que hay muchísima agua, no esperaba que hubiera tanta. ¿Y esto qué es? CO2, es liquid. Esto será para hacer otro tipo de pan o algo así. Bueno, está. Esto es hierro, roca ígnea, 43 grados. Bastante calor. Y eso está bastante frío. Menos 15. Y está 41. Y en medio, como se lo lleva, como menos 43. Y menos 10. Muy bien. Aquí entre estos dos hay poco cariño. Este empieza a producir aquí guarrería. Deberían recoger este residuo antes de que se esté produciendo aquí basurilla, que de todas formas lo va a producir aquí dentro de un almacén, pero bueno. De hecho, si este fuera el único que tiene el tema de orgánicos, o sea, quito todo y le pongo orgánicos y a los demás los dejo sin orgánicos. Y así, si produce algún pedete como este, alguna burbuja, pues se va a ir para aquí arriba. Ah, apañado. Ahora lo tenéis que excavar. No seáis. Y esto lo ha limpiado. Sigue estando ahí como un poco sucio. Algo ha bajado. Las investigaciones van bien. Luego tendré que subir aquí más de investigación. Ya voy a ir poniendo suelos. Esto va a estar aquí y luego desconstruir esto. Aquí tendré que poner otro de investigación. En lo que viene siendo el... la investigación superordenador, que no sé dónde andará. El superordenador que no cabe. Ah, sí, mira, cabe. No hace falta. Bueno, de momento voy a dejar sin conectar, como tengo cosas de sobra que investigar del otro tipo, que sería investigar. Y de oxígeno... va bien, sí, vale, aquí pierdo mucho oxígeno, pero bueno, digo yo que todo este oxígeno es más del que tengo aquí. Es bueno romper. Que, por cierto, se me olvidó decirles que terminan de romper. Pff, si al final voy a quitar la planta esta, si le voy a picar debajo. No me queda más remedio. ¿Y este que está? Ah, está construyendo esto de aquí abajo. ¿Y este agua se ha quedado aquí pegada? Está pegada, esto no produce oxígeno.
recuperando materiales. No sé si por estar la máquina desenchufadas no gastan, no estoy seguro, pero por si acaso se va a quedar desenchufada. Ahí, ahí cae todo el agua. Ahí va cayendo toda. Bueno, toda, tampoco se pasa. La poquita punta hasta que no excave en esto. Luego debería poner por aquí alguna compuerta para que no se me vaya todo el oxígeno para arriba, que a la larga se me irá yendo, que esto en principio, sí, mira, ya se va compartiendo un poquito el oxígeno. Todo este oxígeno bueno parece que va fluyendo un poco para abajo. Aquí no sé por qué tanto CO2. Bueno, todo eso irá para abajo. Este agua no termina de fluir. Fluye, pero no fluye. Ahora, ahí ha caído. ¡Hala! Más agua. No sé si esto con la presión. Alta concentración, 22 kilos. Se nota la presión. Se nota la presión. Parece mentira, pero está bien hecho el juego. Y aquí, de hecho, está mezclado el agua con el gas, con el oxígeno. De hecho, no está mezclado cuanto puede porque tiene mucha presión. Igual que aquí tenemos los 600 kilos de agua por litro por... un poco poquito porque no está del todo lleno, pero porque está mezclado con el oxígeno. Oxígeno de momento por todos sitios es respirable, así que este de momento se va a parar. Esto está aquí un poquito parado. Vale. El agua sigue cayendo. Todo esto deberíamos de recogerlo. Son frutos que se pueden estropear. Este de aquí arriba, vamos a hacer de momento una escalera, ya que vayan trepando, se apañen. Esto también. Tampoco tengo frigorífico, así que lo de recoger las cosas hasta un punto. Pero están bastante mejor alimentados, aunque tienen mucho estrés. Quizá por el tema del agua. No les gusta bañarse tanto. Y deberíamos empezar a seguir a excavar por aquí. Bien, este ya terminó la investigación. Vamos con otra de... estas son gases. Gases. Y este está bien. Convertir el CO2 estaría bien, pero después. Vamos a liarnos con el tema de los gases. Y vamos a conectar la máquina, el superordenador. De comida estamos muy bien, estamos en 39.000 kilocalorías. No sé si será por comida, a ver, edible. Sí, por todo tipo de cosas, sobre todo por las raciones de campo que tenemos. Bien, de comida andamos bastante, bastante bien. A ver si me recogen todo esto. Esto me lo barréis también. Y el agua aquí sigue cayendo. Bueno, pues vale, pues ya llegará abajo. Toda esta presión de agua que ha caído aquí, supongo que ahí se está acumulando el CO2. Sí, efectivamente. Pues seguiremos aquí con la trampa de CO2 para abajo. Esta va a ser donde se va a acumular aquí todo. Aquí va a ser donde. Aquí está. Y esta puede ser también. Esta podemos cultivar. Esta también la podemos cultivar. Esto solo se puede desplantar. Y esta sí que se puede cultivar. Sí, por supuesto, llega suficiente presión, suficiente temperatura, etcétera, etcétera. Más aquí también hay algo de oxígeno que se produciría si no estuviera hasta arriba ya de presión. A 2 kilos. Y este agua sucia, claro, no quiero mezclarla con el agua limpia, como es lógico. Esto me daría un problema. Y la verdad es que, a ver, que ha venido aquí abajo a construir, ¿qué pulmones tiene? Esto casi que, si pudiera cogerlo, todas estas algas, no sé si pueden alcanzar esta profundidad. No, esto ya es inalcanzable. Vale, luego el día de mañana pondré aquí una bomba y me subiré todo esto. Esto también se lo va a llevar, estas algas. Mira, es que aguanta poco. Ah, bueno, es que se va a dormir. Siguiente, quinto replicante. Este no puede excavar.
este no puede investigar y este es un inútil. Pues, hombre, que parece es que a estas alturas es muy importante. Ahora bien, construir, puede construir, cocinar. Digging, sí que puede excavar. Master Digging. Velocidad, o sea, tiene más velocidad de excavación, pero no puede excavar. Bien, está muy bien. Y este no puede investigar. Ah, no, se no puede construir, y este no puede picar. Pues no sé, ahora mismo es una locura coger el que no puede. Parece que tiene mejores cosas de aprendizaje y de fuerza. Venga, vamos a coger a este. Ahora resulta que son todos buenos. Y ya sales y te duermes. Muy bien, qué entrada triunfal has hecho. Comida sin refrigerar. Claro que la tengo sin refrigerar. Eso ya lo he sido también. Ah, super ordenado. Que he hecho dos iguales. Madre mía. Bueno, si investigo más rápido. Super ordenador. Eso es lo que yo estaba buscando. Y no sé si me queda ya siquiera mineral metal para hacer esto. Bueno, por lo menos investigo muy deprisa. Eso está bien. Al principio, claro. ¿Ves aquí lo que me comentaba? Este es como es el único que tiene el apartado de cosas vegetales, vamos a decir. De cosas orgánicas, pues todos esos pedetes los produce y se irán acumulando aquí. Y ahí se quedarán de momento. De momento. Y oxígeno, claro, todo esto oxígeno se me dio para arriba. Y aquí estaría bien crear una puerta que no tengo mineral. Ya me va a tocar picar aquí. A ver cómo lo hago. Para no abrir esto de aquí. Que de momento no lo quiero abrir. Este y este. Porque todo este vacío se va a chupar todo el oxígeno. Y tampoco quiero que ocurra eso. Y aquí abajo hemos descubierto algo. Nada más que esto, nada más que... Quizás descubrir un pozo de metano. Eso sí que estaría realmente bien. Porque eso de metano ya sería una fuente inagotable de calor. Esto es hielo sucio. Esto es hielo, granito. Hielo sucio. Bueno, hielo sucio luego se puede convertir en agua limpia. Pff, madre mía, la de agua que hay aquí. Más investigación. Pues vamos a tirar ya el tema de energía. Tema de energía. Vale. Oxígeno. Oxígeno se va fastidiando la cosa. Puerta. Aquí una puerta horizontal y para eso tengo que cargarme un trocito de escalera. Para que no se me vaya todo el oxígeno. Para arriba, que es lo que está pasando ahora mismo. Este lo inclinamos con la O. Y aquí la plantamos. Y el agua, bueno, pues digo yo que se acumulará aquí. Y cuando abra la puerta, pues se bañan otra vez y no pasa nada. Y este tendrá que empezar otra vez a funcionar porque la gente ya se me está estresando. Supongo que es porque le falta oxígeno. A ver. ¿Qué les pasa? Estrés, ¿por qué te estresas? Bajo oxígeno y las decoraciones un poco pobres. Sí, ya sé que la decoración no es una maravilla, pero ya estamos aquí para trabajar, de momento. Puedo poner una planta. Si te hace ilusión. Por aquí parece que pasáis más. A ponerte una planta, venga. Además esto va a subir, no veas. 10 de decoración. Ala, dos plantas. Para quitarlas siempre estoy a tiempo. Y ya espero que se acumule un poco el oxígeno. Y me falta una cama, claro, lógicamente me falta una cama. Así al final va a tener que romper aquí. Esto lo limpio. Y aquí ya ha llegado, todo este oxígeno debe de estar subiendo y produciendo oxígeno para arriba, efectivamente, y el CO2 para abajo. Ya veremos cómo se intercambian. Y aquí abajo no veo ningún emisor de metano. Sin emisor de metano vamos mal. CO2, hielo. Va a ser un problemilla. Un problemilla grande. Este agua ya parece que ha dejado de fluir. Tampoco pasa nada. Y esto puede... Sí, está ideal, está produciendo comida.
57% crecido. Vale, de comida creo que no vamos a tener ningún problema. Bueno, pues hasta aquí el capítulo inicial. Creo que ya esto va avanzando bastante bien. De hecho, lo veremos más adelante. Y nada, pues gracias por ver el primer capítulo y seguiremos con las aventuras. Espero vuestros comentarios, aunque seguramente llegará un poco tarde porque esto de que lo quiera subir tendré ya dos o tres capítulos, pero esto es así. Así que gracias por el vídeo y hasta luego.